Bienvenidos al podcast de Nochebuena día 24. Feliz Navidad a todos. Hoy se conmemora la víspera del nacimiento de Jesucristo. Veremos un poco la efeméride correspondiente a la fecha que hoy se celebra y después pasaremos a ver las noticias de actualidad. Hoy nos extenderemos bastante en la política nacional. Tenemos otra reducción de condena por culpa de la ley del solo sí es sí. Tenemos que hablar también del Ministerio del Interior y de una compra que ha hecho marrasca muy necesaria. No es un chaleco antibalas. Es un hornillo para hacer pasteles, sí, sí, como lo oís. Tenemos que hablar de Arthur Mas, el nieto de un esclavista, si no me creéis, buscadlo, su abuelo se dedicaba a esas cosas. Tenemos que hablar del mensaje de Navidad de Santiago Abascal, hablaremos de su mar y del pacto de Estado que propone, hablaremos de que Marruecos se está rearmando a unos niveles que dentro de poco va a superar en tierra a España, hablaremos de Donald Trump, que ha lanzado mensajes sobre Joe Biden, y bueno, eh, esas son las noticias para hoy. También tendremos un par de noticias de economía. Pero antes decir que desde el canal de Fortunata y Jacinta van a hacer el cuarto encuentro forjado que tendrá lugar en Salamanca. O sea que si estáis cerca os podéis acercar. Tendrá lugar el primer fin de semana de febrero. O sea que si os pilla bien y tenéis interés, yo recomiendo a todo el mundo que vaya. La temática será Filosofía Política para entender el presente. Será tanto presencial como online y habrá un total de 12 conferencias a cargo de Carlos Madrid, Íñigo Ongay, Joaquín Robles, Iván Vélez, Santiago López y Gustavo Bueno Sánchez. Y cada ponente ofrecerá un par de sesiones. Así que ya lo sabéis, tendrá lugar, vuelvo a repetir, el primer fin de semana de febrero del año que vamos a abrir ahora. Y dicho esto, vamos a ver las efemérides del día de hoy. Nochebuena. El 24 de diciembre se celebra en todo el mundo la Nochebuena, una festividad cristiana que conmemora la víspera en que nació Jesús. En este artículo te hablamos de su origen y las costumbres. Existen una serie de símbolos y costumbres que suelen acompañar a Nochebuena, como la Misa del Gallo o Misa de los Pastores, la cual dura dos horas. Otro dato interesante esta noche es el intercambio de regalos después de la medianoche como presentación simbólica de la entrega de los regalos por parte de los Reyes Magos, aunque ya sabéis que el Día de Reyes es el día 6, que por cierto también es el cumpleaños de mi compañero y amigo David Santos. ¿Por qué se llama Nochebuena? Podemos encontrar varios motivos de por qué se llama Nochebuena. El primero de ellos y más importante es precisamente porque fue la noche del nacimiento de Jesús y por tanto una buena noche. Aunque tiene también un origen pagano, ya sabéis que las fechas a veces tienden a coincidir y coincide con el solsticio de invierno. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar a ver la actualidad política del día de hoy. Ya sabéis que veíamos en el podcast de ayer y también en un vídeo que hice cómo solo. Una de cada cuatro familias tiene capacidad de ahorrar. Hablábamos también de la pobreza, de que somos el tercer país de la Unión Europea con más pobres, solo por detrás de Bulgaria y de Rumanía. Veíamos también la inflación, cómo las empresas estaban en una situación complicada, cómo recaudaban menos de IVA porque se ha reducido el consumo por culpa de todos los impuestazos de este gobierno. Y hoy tengo una noticia que os va a hacer mucha ilusión, porque si estamos pagando tantos regalos... Imagino que será para la sanidad y la educación, ¿verdad? Pues también es para cositas como esta. El gobierno de Sánchez gasta 124.000 euros en tareas de limpieza para su palacio de la Mareta en 2024. Ya mancha Pedro Sánchez, ¿no? 124.000 euros en limpieza. O sea que además de megalómano, además de narcisista, tiene que ser un tío muy sucio. Porque mira que hay que manchar para que haya que gastar 124.000 euros para limpiar solo uno de sus palacios. Solo uno de sus palacios. El gobierno del socialista Sanchinflas ha gastado casi 124.000 euros en un servicio de limpieza para el año 2024 en el Palacio de la Mareta Lanzarote. Recordad que tiene también otro palacio en las Marismillas, en Doñana. O sea, que palacios tiene todos los sabidos y por haber. Porque es que es el sultán. Es el faraón. Es el sátrapa mayor. Entonces, ¿cómo va a vivir el...? Como no puede haber una mota de polvo. No puede haber eh, nada. Nada de porquería. No puede haber... Un tallo de hierba que sea un poco más largo que los demás en su jardín, ni puede haber una hojita que esté podrida en uno de sus bonsais o lo que tenga. Tiene que estar todo acorde a su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo. Las camas no pueden tener ni una arruga, no puede haber una pelusita en una esquina, tiene que estar todo impoluto. De hecho, tienen que pasar por delante de él limpiando y por detrás de él limpiando otra vez. Así consta en el expediente consultado por qué diario que ha sido adjudicado por Patrimonio Nacional, organismo público dependiente del Ministerio de Presidencia, a la empresa Capros 2004 SL, por un importe de 123.834,22 euros impuestos incluidos. Bueno, si están los impuestos incluidos es un poco menos, o sea que entonces ya está bien. En concreto, según consta en el pliego de condiciones técnicas, Patrimonio Nacional establece que el servicio de limpieza contratado para la residencia real de la Mareta incluye zona de piscina privada, zona deportiva, lago y jardines del recinto interior, helipuerto, claro está, porque tiene que usar el puma, gimnasio, bungalow, eh, para invitados y servicio. En total una superficie de 2.743 metros cuadrados. Os recuerdo que este año, además, Pedro Sánchez ha levantado un muro alrededor de la piscina. Para evitar miradas indiscretas, porque ya sabéis que a su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo no se le puede mirar directamente porque es un semidios. Entonces, cuando pasa su reverendísima hermosidad, uno tiene que agachar la cabeza. ¿Qué es eso de que el presidente se esté dando un baño en la piscina y que pase por ahí alguien del servicio, un simple y triste mayordomo o un vulgar jardinero y le miren? Eso no puede ser. Eso es una cosa que no se puede consentir. Eso no puede ser. Tiene que ser todo. Perfecto y maravilloso para su reverendísima hermosidad. Cabe recordar que Pedro Sánchez ha compartido estancia en el complejo de la mareta con amigos suyos que se hospedaron en calidad de invitados. El jefe del gobierno se ha negado a desvelar a quien invita a su residencia vacacional de Lanzarote en una respuesta oficial a través del portal de transparencia, Moncloa señaló en 2021 que hay motivos de seguridad nacional. Pues claro, es que no puede ser únicamente que estemos eh, alimentando a este tío, también hay que alimentar a toda su corte a todos los cortesanos, porque él se tiene que rodear de gente muy válida que le asesora para llevar el país así de bien como lo está llevando. ¿No? Entonces, pues claro, sus amigotes también tienen derecho a emplear todos los palacios que pagamos los españoles. En materia de maquinaria, Patrimonio Nacional requirió disponibilidad de una rotativa de alta velocidad, una rotativa para moquetas, un aspirador de polvo para limpieza de suelos enmoquetados y alfombras, un aspirador de agua a polvo, aplicaciones de húmedo y seco, Dos aspiradores de agua, dos compresores de agua a presión, andamios de dos cuerpos y medio para decapado, pulido y abrillantado de suelos de mármol. A ver si os pensáis que Pedro Sánchez va a pisar sobre parqué o sobre hormigón. Sus pies no están hechos para tan humildes y vulgares materiales. Sánchez tiene que caminar sobre mármol y sobre moqueta porque es una persona muy importante. A ver si os pensáis que él es chusma como vosotros o como yo. Él tiene que caminar por moqueta y por mármol. Y el mármol ha de estar perfectamente pulido. No vaya a ser que el Pedro Sánchez quiera ver si está igual de guaperrimo que siempre y tenga que buscar su reflejo en el suelo para ver si se le ha salido algún pelito o lo que sea. Entre las tareas a desempeñar por la empresa adjudicataria figura también la limpieza de aparatos de gimnasia y accesorios, la limpieza y desinfección de la sauna, el fregado de vasos del lago y de la piscina de invitados, la limpieza de canastas de baloncesto, afición del secretario general del PSOE, el rastrillado de gravilla en el helipuerto. Claro, es que el helipuerto tampoco puede estar sucio. Porque tú imagínate que Pedro Sánchez de urgencia tiene que coger el puma para irse a un concierto o para irse a la boda de su primo, o para todas esas cosas que él hace y se encuentra una colilla de cigarro. O se encuentra que está creciendo ahí una plantita. No, eso no puede ser. El helipuerto tiene que estar perfecto. Tiene que estar todo impoluto, como los chorros del oro. Y por supuesto, lavado y planchado de ropa de cama y baño o la retirada de ropa sucia y entrega de limpia en el apartado de lavandería. Con acceso directo al mar. La finca de la mareta cuenta con acceso directo al mar y está integrada por 10 bungalows de una y dos plantas de altura y la casa principal con dos dormitorios, piscina y distintas terrazas. Esta residencia no escapa al influjo del gran artista local, César Manrique, que la diseñó y la decoró. Asimismo, cuenta con gimnasio, otra piscina, un lago, una pista de tenis, una cancha de baloncesto y una extensa zona jardinada. Yo imagino que también habrá que limpiar toda el agua si se mete alguien que no sea Sánchez. Porque es que no puede ser que Sánchez se meta en la piscina y tenga que compartir fluidos con personas que no sean de, de su estirpe Bueno, porque él, él es más importante que los demás entonces tiene que ser todo vamos de hecho es que imagino que tendrás que cuando entras tendrás que destruir tu calzado y ponerte otro temporal para que no metas gérmenes y todas esas cosas vamos a hablar ahora de arthur mas el nieto de un esclavista que poco se habla de que el abuelo de arthur mas se dedicaba a secuestrar africanos trasladarlos en viajes durísimos a través del atlántico y venderlos como esclavos. De ahí viene la fortuna de los más, y si estoy mintiendo que me denuncie. Que él es el nieto de un esclavista. Y que tiene negocios muy turbios y que por eso anda metido con toda la oligarquía catalana. Y siempre velando por los intereses de, de ese oligopolio que tienen ahí montado. Los intereses mercantilistas. Arthur Mas afirma que si el independentismo pudiera dar el paso definitivo, no habría investido a Sánchez. El expresidente catalán también ha expresado que quien diga que la independencia se resolverá en los próximos cuatro años o no ve la jugada o engaña. El expresidente de la Generalidad, Artur Mas, ha considerado que el proyecto independentista hoy no tiene las condiciones para salir adelante, aunque ha añadido que eso no quiere decir que no las vuelva a tener y ha defendido la negociación con el gobierno. Con el desbarajuste que tiene el proyecto, del independen el, el proyecto independentista ahora, no podemos castigar al país durante los próximos años escondiendo las incapacidades del proyecto independentista y haciendo ver lo que no es gesticulado excesivamente de cara a la galería. Igualmente, Artur Mas ha indicado que si el independentismo estuviera preparado para dar el paso definitivo, no se hubiera investido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En eso estoy totalmente de acuerdo con él. El independentismo estaba absolutamente derrotado, hicieron el ridículo en las urnas y por culpa de Pedro Sánchez y sus ansias de mantenerse en el poder a como de lugar, les ha dado un balón de oxígeno. Cinco escaños Esquerra y cinco escaños Juns, más los dos que le regalaron de sumar a Esquerra y los dos del PSOE a Juns. Estaban derrotados. Habían hecho el ridículo. Se les había conseguido acorralar. Y por culpa de Pedro Sánchez vuelven a tener aire. Asimismo, ha situado la reunión entre Sánchez y Pérez Aragonés dentro de la normalidad institucional. Ya ha avisado quien diga que la independencia se resolverá en los próximos cuatro años o no ve la jugada o engaña. Oportunidad de oro gracias a Sánchez. Por su parte, el expresidente ha subrayado que ahora tenemos una oportunidad de oro en la política española y si eso requiere reunirse con Sánchez tantas veces como sea necesario, se tiene que hacer y no pasa absolutamente nada, hay que sacar todo el juego posible de la coyuntura. O sea que se dan cuenta perfectamente de la debilidad del megalómano de la Moncloa. También ha manifestado que actualmente se vive en el post proces y preguntado por si da por cerrado lo que se ha conocido como proces, ha respondido que sí. Añadiendo que es mejor que sea así y llamando a aprender las lecciones tras no haber conseguido los objetivos. Tal y como lo hemos conocido, el proceso ya está. Esto no quiere decir que la aspiración soberanista se haya acabado. Asimismo, Mas ha urgido a recuperar la hoja de ruta del independentismo, un estilo de hacer las cosas, ha dicho, y una manera de actuar que devuelva la confianza a los que no votan o han dejado de votar al independentismo. O sea que él mismo es consciente de que estaban prácticamente derrotados y también el mismo ha reconocido que hay que aprovechar la coyuntura. Escándalo en el Ministerio de Trabajo, escándalo relacionado con Yolanda Díaz, la Yolipoli, la Kuki, la ministra de las cosas chulísimas. Denuncian un fraude con fondos europeos por falta de control del Ministerio de Yolanda Díaz. La adjudicataria de 2,8 millones niega impagos, solo algún problema de liquidez en una empresa subcontratada. Vaya vaya. La denuncia pública recogida por The TIF de un grupo de 15 trabajadores contratados por la Fundación Social Desarrollo Responsable. <laughs> Me hacen gracia los nombres que le ponen. De alguna forma creen que cuanto más palabras de estos que suenan bien, ¿no? Como resiliente, ecotransversal, ecofeminista, queer, cuantas más palabras de estas meten, diverso, inclusivo, tal. Cuantas más palabras de estas, como que más justificado está el dinero. Ellos dicen, a ver, quiero darle al primo de mi vecino un millón de euros. Bueno, pues lo vamos a llamar fondos habitacionales, ecoresilientes, no normativos, no sé qué. Y el fondo. Es, es ridículo. Los nombres que ponen eh, son para estudio. Siempre en politiqués, siempre muy largo, cuantos más adjetivos mejor. De alguna forma pretenden que los ciudadanos de a pie, como no hablamos con estas palabras, porque nadie en su sano juicio va a emplear estas palabras... Nos vamos a aburrir, vamos a decir qué tedioso, o vamos a asumir que, bueno, si es tan técnico será necesario, ¿no? Como que nos dé pereza indagar en para qué es ese dinero, ¿no? Fundación Social Desarrollo Responsable y Pánico Escénico ha terminado por concretarse en una denuncia formal el pasado mes de noviembre ante el Ministerio de Trabajo. A la fundación y la empresa le fueron concedidas dos subvenciones por importes de 1.599.998. Fijaos qué curioso, para no decir 1.600.000, le quitan dos centimillos, ¿vale? Y como le hemos quitado dos centimillos, ya parece que es un poco menos. Y otra de 1.199.000, otra vez repiten la jugada, faltan los centimillos, 998. Las ayudas llegaron por medio del SEPE a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es decir, el Ministerio de la Yolipoli. El afectado, en conversación con este periódico, alerta sobre la falta de control del departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz. Paralizaron durante dos meses el dinero de la primera fase para ver qué pasaba con el dinero que voló. Investigaron y dijeron que todo bien. Pero que desaparezcan 3 millones de euros a cargo de Yolanda Díaz, pues ¿quién no pierde ese dinero, verdad? Pues igual, en uno de sus modelitos, porque es la fasionaria. Dejó ahí que no tiene 3 millones de euros en la chaqueta o, o, en, el, o en el pantalón. Entonces se le quedaron ahí los 3 millones. Lo metió, ¿cómo se llamaba? Ella, ella La que trabaja para ella. Que cuando ella hacía lo de planchar decía, no, es que la que trabaja para mí se ha marchado a Galicia. Bueno, pues la que trabajaba para la Yoli Poli le echó el vestido a lavar con tan mala suerte que no le revisó los bolsillos y no se dio cuenta que ahí estaban los 3 millones. Y bueno, pues qué vamos a hacerle, tampoco pasa nada. Este programa Tandem se desarrolla a través de dos iniciativas denominadas Espacios Vinculares 1 y 2, desarrollados en Madrid, Zamora y Ciudad Real, que ofrece la posibilidad a 105 jóvenes desempleados de formarse en alternancia con el empleo en especialidades como animación musical y visual en vivo y directo, asistente técnico, montaje de proyectos escénicos, habilidades e interpretación. También me llama la atención por dónde están orientando los oficios, porque cuando tú necesitas contratar a un fontanero, a un cerrajero, a un electricista, Cuesta bastante encontrarlo. Cuesta bastante, que uno dice, es que hay mucho desempleo, ¿no? Porque siempre nos dan las cifras de desempleo, concretamente aquí en Canarias es tremendo, el desempleo juvenil oscila entre el 40 y el 60%. Pero luego cuando necesitas encontrar a alguien que sabe hacer oficios, no lo encuentras. Y sin embargo tú ves lo que estudia la gente, filosofía. Que no digo que la filosofía no sea necesaria, de hecho yo estoy a favor de que haya filosofía en, en bachillerato. Lo que no estoy tan de acuerdo es con que todo el mundo saque la carrera de filosofía que tiene pocas oportunidades en el mercado laboral, sociología, filología inglesa. ¿Ves lo que estudia la gente? Ciencias sociales y se forman en ciencias sociales un montón. Abogados das una patada a una piedra 40. Las otra a otra patada otra piedra, te salen 30 o 40 psicólogos. Y luego no tienen salida en el mercado laboral porque están un montón de gente que luego acaba también en otro tipo de trabajo sobre cualificados. Ahora, de oficios nunca encuentras no estamos formando electricistas, no estamos formando fontaneros, de alguna forma nos han metido en la cabeza que para que tú seas un triunfador tienes que ir a la universidad por narices. Y también nos han metido en la cabeza que esto me parece una cosa lamentable porque todos los trabajos son dignos, que ese tipo de trabajos, los trabajos de oficios, como que no, como que puedes aspirar a más, como que están mal. Y es algo que a mí no me entra en la cabeza, sobre todo porque he conocido casos de personas que empezaron eh, con una empresa pequeñita de fontanería, que igual estaban dados de altas como autónomos, iban ellos a hacer las cosas, luego consiguieron un contrato con una aseguradora, empezaron a contratar gente y para cuando se dieron cuenta tenían una pequeña empresa que movía bastante dinero, para cuando se dieron cuenta tenían una pequeña empresa que movía bastante dinero, que le iba bien a la empresa, que tenían bastante gente a su cargo. ¿Y por qué? Pues porque hay una demanda de ello y por supuesto que es necesario. Claro que es necesario y estás dando un servicio muy importante para la sociedad, pero nos han dicho que eso está mal y que no, que tienes que ir por narices a la universidad. El programa implica una primera parte de formación del alumnado durante tres meses y una segunda parte de alternancia con el empleo durante nueve con un sueldo de 900 euros. El problema radica en que el pago se ha realizado con retraso y en el caso de los profesores con deuda. O sea que Yolanda les pidió a unos profesores que diesen unas clases que les iban a pagar 900 a los chavales. A los chavales no les han pagado y a los profesores encima les han creado un pufo porque han desaparecido los 3 millones. Muy bien. Incumplimientos. Estos son todos los incumplimientos, incumplimientos que denuncia el trabajador. Exceso de horas. Nuestro contrato es de 24 horas semanales de trabajo y 16 horas semanales de formación. Habitualmente nos exigen 25 horas semanales. En el caso de las horas extras, cediendo las horas semanales hasta 11 horas. No disfrute de esas horas extraordinarias falsificación de documentos bajo amenaza. retrasos de pagos de nóminas. No se respeta la desconexión. Algunos compañeros han sufrido llamadas a horas de la madrugada como a las 3 de la mañana. No se respetan los descansos. Obligación de computar días festivos como vacaciones. Imposición de vacaciones. Obligación de conducción. No adjuntar horarios y calendarios laborales. Obligación a realizar tareas no pertenecientes a nuestro grupo profesional. No hacer la prevención de riesgos laborales. La Fundación de Desarrollo Social es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por finalidad la, la sensibilización social con el respeto a los colectivos vulnerables, marginados y o en riesgo de exclusión, eh, empoderando a estos colectivos y favoreciendo su inclusión social. Claro, o sea, eh, hacemos políticas identitarias, pero a los trabajadores los explotamos y les pagamos tarde. Perfecto, pues muy bien. Pues aquí tenemos un negocio muy, muy interesante de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Está bien. La ley de Irene Montero rebajó cuatro años la pena a un camarero que agredió sexualmente a una chica en un bar. Recuerdo que se llama, que muchos la le llaman ley Irene Montero, pero fue aprobada con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de cuatro diputados del Partido Popular, con el apoyo de todo el bloque independentista y con el apoyo del PSOE. O sea que le están echando aquí el muerto a la Irene, que no digo que no tuviese su parte de culpa, claro que la tiene, pero aquí yo veo más responsables, no solo haya. El Tribunal Supremo... Ha recortado en cuatro años la condena de prisión a un hombre que, eh, en connivencia con un amigo, penetró una chica por la fuerza en el bar donde ejercía de camarero. El amigo no se ha beneficiado en la, eh, por la normativa del solo sí es sí por encontrarse en rebeldía. Los hechos probados de la sentencia recogen que sobre las 7 de la mañana, el 21 de julio de 2009, un hombre natural de Marruecos Andanda, No, no se podía saber mayor de edad, en situación regular en España con otra persona, acudió en compañía de la chica a un local donde trabajaba de camarero tras realizar diversas consumiciones. Puestos previamente de acuerdo se abalanzaron sobre la chica y al tiempo que uno la sujetaba por los hombros el otro le introducía el miembro en la boca y, y abajo. El bar estaba cerrado pero el hombre condenado tenía las llaves por ser el camarero. Él actualmente tiene 47 años, la sentencia indica que ya contaba con antecedentes penales, no obstante estos no afectan a considerar que es reincidente. Pues ahí tenemos una ley muy beneficiosa, ¿no? Porque aquí la Montero fue la que la aprobó. Pero hay vídeos por ahí de Sánchez y de otros políticos socialistas diciendo que la ley era muy buena y que creaba un cambio de paradigma, etc, etc. Pues ahí tenéis lo buena que es la ley. Ya no toca hablar de Fernando Grande Marlasca. Toca hablar de Fernando Grande Marlasca, el que se dedica a deportar a cristianas chinas que piden asilo a España para que el Partido Comunista Chino haga con ellas lo que les dé la gana. Eso es lo que hace. Cuando viene aquí un solicitante de asilo diciendo que le persiguen porque el Partido Comunista no tolera que seas cristiano en China, cuando vienen aquí huyendo, pues Marlaska los devuelve. Marlaska pierde su primera batalla contra el Guardia Civil que criticó la amnistía. Un 16 de noviembre, Pedro Sánchez lograba su investidura gracias a los pactos con los separatistas y proetarras cosechados semanas antes. Y dos días antes, las asociaciones de la Guardia Civil recibían el primer golpe que han tenido que masticar estos días por defender la Carta Magna. Le llegaba la comunicación del expediente de suspensión de empleo y sueldo de tres meses para Agustín Leal, portavoz de la Asociación Profesional Mayoritaria. Pero es que, ¿qué se habrá creído este guardia civil haciendo su trabajo? De que se tienen que cumplir las leyes. ¿Quién se habrá creído que es para pedir que se cumplan las leyes? Cuando lo que tiene que entender es que él está ahí para decirle si guana todo a Fernando Grande Marlasca. Creo que se ha creído haciendo su trabajo. No, hombre, no, eso no puede ser. Osó citar en público el decálogo que jura la Guardia Civil para explicar los motivos de la oposición de los agentes a la amnistía de Sánchez y su asunción del Laufar. Pues bien, el ataque, aún pendiente de una segunda resolución sobre el conjunto del expediente abierto por una supuesta falta muy grave, ya ha recibido su primera derrota judicial. El Tribunal Militar Central acaba de fallar que Leal tiene que ser rehabilitado de sus funciones y paralizada la suspensión cautelar de las mismas. Primera derrota de Marlaska, bueno, pero no queda aquí las cosas, no es la única noticia de Marlaska al día de hoy, hay más. Porque es que recordaréis que dota a la Guardia Civil de Dacias mientras que a Marruecos le regalamos todo terrenos de primera gama. Recordaréis que no hay chalecos antibalas. Recordaréis que no tiene munición para las prácticas. Recordaréis que en muchos sitios hay menos efectivos de los necesarios. También os acordaréis que han cerrado varias casas cuartel, reagrupándolos en unas pocas, de tal manera que si pasa algo en algún pueblo no les da tiempo a llegar si no es a la media hora, cuando ya el que ha cometido el delito se ha fugado. ¿Sabéis para lo que sí que hay dinero? Os voy a explicar para lo que sí que hay dinero. Hay dinero para quemar las cagas, pastelitos y dulces. Para eso sí que hay dinero. Hay dinero para que Marlasca, pues además de la cinta de correr, se pueda recrear paladeando y comiendo con fruición dulces y pastelitos, porque para eso está la Guardia Civil. Para eso está la Guardia Civil. Para hacer merengues, para hacer rollos de canela, para hacer donuts, para hacer trenzas de chocolate, para eso es la Guardia Civil, todos lo sabemos. Interior compra un horno por 38.000 euros para hacer dulces en la dirección de la Guardia Civil. También diré que caro el horno. Yo juraría que son bastante más baratos, ¿no? Pero claro, que no le falte de nada más rasca. Tiene que ser lo mejor de lo mejor. El Instituto Armado también ha adquirido por primera vez las etiquetas para sus coches por 139.000 euros. La Guardia Civil ha adquirido, ha adquirido un horno eléctrico industrial por 38.115 euros que será destinado a la cafetería de las instalaciones policiales de la Dirección General, en la céntrica calle de Guzmán El Bueno de Madrid. El Instituto Armado tiene subcontratado el servicio de hostelería, pero según señalan en este diario las fuentes consultadas, es el cuerpo el que se encarga de comprar todo el equipamiento del establecimiento hostelero. Hasta trece empresas se presentaron a la oferta. En paralelo la Dirección General de la Guardia Civil ha decidido dejar de confeccionar las etiquetas para oficializar sus vehículos y también ha adjudicado el suministro de 19.200 tarjetas identificativas por 139.392 euros. ¿Apoyar y facilitar el trabajo? Bueno, alguna excusa hay que poner. Lo cierto es que sería bastante más interesante que el dinero se destinase para lo que hace falta, como por ejemplo para que estén bien dotados de chalecos antibalas, para la autoprotección de los propios agentes en el desempeño de sus funciones, y no para que Marlaska juegue a los pinipón haciendo pastelitos. ¿Vale? Eso considero yo que no es tan importante. Como tampoco era importante que tuviese en su despacho una cinta de correr. Me pregunto qué pasaría si en cualquier trabajo tú le dices a tu jefe: Oye, mira, que yo sé que me pagas por lo que quiera que esté contratado cada uno, pero que no, que he decidido. Que a cargo de la empresa vamos a gastarnos 15.000 euros en una cinta de correr, porque creo que las horas en las que estoy cobrando por trabajar sería interesante que me ponga aquí a hacer footing. ¿eh? Creo que eso es lo, lo interesante. A ver qué te dice el jefe. Cuando se termine de reír, igual te dice: aquí está la hoja de despido. Pero él puede, porque Marlaska es parte de, de la corte real, es un cortesano de sanchinflas, entonces él puede hacer lo que le da la gana. Sumar pide un pacto de Estado por un turismo con enfoque de género y ecotasas. Recordaréis que hace unos días veíamos que Marruecos está comiendo el turismo de España, que Marruecos cada vez eh, recibe más turismo y de hecho lo que veíamos en el podcast es que Álvarez había pedido a las empresas españolas que inviertan en Marruecos para desarrollar el turismo de Marruecos. Bueno, pues mientras desde España eh, lo que hacemos es potenciar a un competidor directo porque los incentivos que tiene para atraer turistas son parecidos es decir, buenas playas, buen clima, buena gastronomía, mientras potenciamos a un competidor directo, reventamos nuestro sector, igual que hemos reventado a nuestros agricultores de olivo para financiar la plantación de olivos en Marruecos. En su proyecto aboga por reducir la apertura de establecimientos domingos y festivos, regular los apartamentos turísticos y frenar el uso de yes privados. Claro, el uso de yes privados para los civiles para los ricos que puedan venir aquí a dejar pasta en España. Pero para Sánchez no, y para ella tampoco, porque que sepáis que el Falco no lo coge solo Pedro Sánchez. Ella también lo coge, el Falco, ¿eh? Ella también lo usa. Pacto de Estado por un turismo justo, sostenible e inclusivo. Vosotros pensad que liberáis un fin de semana y que decidís que vais a ir a, yo qué sé, pues que vivís en Madrid. Bueno, pues el fin de semana me voy a Peníscola. O que vivís en Bilbao y decís, el fin de semana me voy a Castrurdiales. O que vivís en, bueno, cada uno en la zona que le, que le pille cerca. Pero resulta que ese fin de semana, que el sábado lo vas a destinar prácticamente la mitad a llegar allí, pues por la tarde vas a tener tiempo para disfrutar del turismo, pero el domingo no van a abrir porque Yolanda Díaz ha decidido que no, que el domingo no se abre, que el domingo es para descansar. Entonces te vas a encontrar con la realidad de que el domingo, si quieres te vas a un banco a comerte unas pipas en Peñíscola y luego cuando te den las 5 de la tarde monta en el coche y vuelta para Madrid. ¿Por qué a la Jolipoli se le ha ocurrido prohibir que el turismo trabaje los domingos? Muy bien, interesante. Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo 2030. Qué asco le estoy cogiendo a esa fecha. Este es el nombre del proyecto de sumar que ya ha echado a andar en el Congreso de los Diputados. El aliado del PSOE en el gobierno considera necesario un turismo con enfoque de género y que aplique ecotasas en pro del medio ambiente. Con la santa inquisición del feminismo y con la santa inquisición de la agenda climática hemos topado. El partido de Yolanda Díaz considera que la pandemia y el cambio climático nos obligan a replantearnos el modelo turístico, el aprendizaje de la pandemia de la COVID y la vivencia de episodios climáticos junto a los datos de empobrecimiento de las zonas geográficas más dependientes del sector turístico. Nos obligan a tomar decisiones valientes que suman como parte de la política turística la gestión de las externalidades negativas del turismo. De todas formas, yo tampoco me preocupo demasiado por esto, porque es que realmente no hace falta que nos prohíban viajar. Solo con la ruina económica que nos han traído, ya es un privilegio viajar. Es que no hace, no hace siquiera falta que nos lo prohíban. Solo con la pobreza que han traído, estos inc bueno, no, incompetentes no que lo han hecho adrede. Solo con la pobreza que han creado, ya el irte de vacaciones es un lujo. Antes de la crisis de ladrillo, las familias se iban dos veces al año de vacaciones. Y si iban, pues tal vez una fuera de España y otra un par de semanas a la playa, o una a la playa y otra a ver a familiares y tal. Ahora, si te puedes ir una semana al pueblo, ya date con un canto en los dientes. Y eso es gracias a la ruina que han traído estos. Sumar quiere que este pacto se asiente en seis ejes estratégicos con enfoque transversal de género, derechos de la infancia, accesibilidad universal y reconocimiento de la diversidad. ¿Me puede a mí alguien explicar qué tiene que ver irte de vacaciones con la diversidad o con el feminismo? ¿Qué quiere esto decir? Que de 10 camareros que tienes que contratar, cinco tienen que ser mujeres y los otros cinco tienen que ser. Uno tiene que ser esquimal, el otro bosquimano, el otro de una de los rapanui o, o cómo va esto? Qué tiene que ver la diversidad y el feminismo con, con las vacaciones? Pues no tiene que ver absolutamente nada, pero es lo que os comentaba antes. Cuanto más palabras de estos meten, mejor les suena y más dinero pueden derivar. Limitar la apertura. En el primero de los ejes, Sumar insiste en una nueva subida al salario mínimo, como no. La reducción de la jornada laboral y terminar con la cultura empresarial de las horas extra. Pues eso, cuando tú vayas eh, a cenar, porque estás de vacaciones, vas ahí a, a un chiringuito, a comerte el menú del día, da a las 10. Señor, se tiene usted que ir, aunque estés todavía, que no te haya dado tiempo, vaya todavía por segundo plato y no te haya dado tiempo a preguntar qué tienen de postre o tomar un café o lo que sea. No, usted se tiene que ir porque la Yolipoli ha decidido que no, que es que a las 10 hay que cerrar. Y usted se va. Claro, esto sumado a todos los restaurantes que dan cenas de empresa, cenas de navidad, esto y lo otro, si les pones una hora de cierre, pues va a ser pérdidas que van a repercutir en el hostelero. Pero eso a Yolanda le da igual, porque no le va a afectar a ella. No le va a afectar. Realmente los problemas que tenga el autónomo, los problemas que tenga el empresario, los problemas que tengan las familias para llegar a final de mes, les da igual, porque no es problema de ellos. Les da exactamente igual. ¿Qué pasa? Que ellos sobreestiman la importancia del rol de un burócrata y no toleran que haya cosas sin regular. Para demostrar que están trabajando y que están haciendo algo, tienen que meter regulaciones que siempre van en contra de los intereses de las personas. Vamos a continuar porque no queda aquí la cosa. Quieren condicionar la obtención de fondos públicos de a la mejora salarial. Sumar quiere aprovechar el segundo eje, el derecho a la vivienda, para combatir los precios ocasionados por los apartamentos turísticos. Bueno, pues te vas de vacaciones. Con una tienda de campaña de estas del Decatrón, ¿eh? Y a disfrutar. Te pones debajo de un puente con una tienda del Decatrón y arreglado. Santiago Abascal. La Navidad es piedra fundamental de nuestra civilización. Yo estoy de acuerdo con él, yo veo tres pilares dentro de las. dentro de lo que sería Occidente. Tres pilares. Uno sería la tradición helénica, todo lo, lo, lo griego. El otro sería el derecho romano, que es lo que en lo que se fundamenta nuestros, nuestros eh, nuestras leyes. Y el tercer pilar es el cristianismo, que es lo que rige nuestra moral. Incluso no importa si tú eres ateo o agnóstico, la moral que tenemos en Occidente emana del cristianismo. Y claro que el cristianismo es uno de los tres pilares y la Navidad es la festividad más importante dentro del cristianismo. Santiago Abascal ha enviado a través de su cuenta en la red social X un mensaje de felicitación navideña a todos los españoles en el que afirma que la Navidad es piedra fundamental de la civilización y ha señalado que es crucial reivindicar lo que permanece y lo que nos sostiene en los peores momentos la familia totalmente de acuerdo con él el amor duradero la raíz fuerte y la fe en nuestros mayores quiero comenzar este mensaje trasladándonos mis mejores deseos para esta Navidad Ojalá podáis estar con los vuestros, con los que queréis y necesitáis, ha señalado Pascal. Ojalá podáis, quienes vivís lejos de casa, reencontraros y abrazar de nuevo a vuestra familia y a vuestros amigos. Ojalá podáis, quienes atravesáis momentos difíciles, hallar consuelo, refugio y esperanza. Ojalá podáis, quienes sois padres o abuelos, transmitir a los pequeños de la familia la ilusión por la Navidad, que no es otra cosa que la alegría del hogar, las canciones y hábitos de quienes nos precedieron, y la generosidad con los que nos rodean. Y ojalá podáis, quienes sois jóvenes, recibir con gratitud y admiración los saberes de vuestros mayores, pues un día seréis vosotros quienes tendréis que legar lo aprendido a vuestros hijos y vuestros nietos. La Navidad es piedra fundamental de nuestra civilización, por eso en este tiempo en el que todo vínculo es fugaz e instantáneo y en el que todo compromiso parece evanescerse, parece evanescente, crucial, es crucial reivindicar lo que permanece y lo que nos sostiene en los peores momentos, la familia, el amor duradero, las raíces fuertes y la fe en nuestros mayores. Amigos, feliz Navidad y próspero Año Nuevo ha concluido. Por parte de otros políticos, como Pérez Aragonés, no han felicitado la Navidad, pero sí felicitaron el Ramadán. Otros lo que hacen es decir felices fiestas, porque tiene que ser diversa e inclusive, pero volvemos a lo mismo. Sí que felicitan el Ramadán. Política Internacional. Los UTIs emulan a Hamas y aplauden a Pedro Sánchez por no sumarse a la misión de Estados Unidos en el Mar Rojo. Pedro Sánchez sigue coleccionando felicitaciones por parte de los enemigos de Occidente. Si el mes pasado la organización terrorista Hamas aplaudía a Pedro Sánchez ante la respuesta de Israel a la masacre del 7 de octubre, ahora es la cúpula UTI la que ha elogiado los movimientos del Ejecutivo Español. Los UTI se dedican a secuestrar embarcaciones europeas. A ver, los UTI son... Poco menos que piratas yemeníes, aparte de que son terroristas y aparte de que son radicales islamistas, se dedican a secuestrar embarcaciones occidentales. Ven un barco con bandera española faenando y van y lo secuestran. Que estos nos feliciten. Bueno, dice bastante, bastante más de Sánchez que de los Hutís. Hay que recordar que este mismo sábado España remarcaba su negativa a participar en la operación en el Mar Rojo, donde los hutíes están lanzando ataques a los buques que transitan sus aguas con el objetivo de torpedear el comercio. Pues qué bien que nos lleve... Es que, claro, cuando uno piensa quiénes son los aliados de, de España, ahora cuando estaba Aznar, por ejemplo, los aliados de España eran eh, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Israel. Y claro, uno piensa en quiénes son nuestros aliados ahora y ve que está ahí eh, Maduro, ve que está ahí Díaz Canel, el terrorista del M19 Gustavo Petro, Jamás, Hezbolá, los UTIES, y dices tú, pues eh, qué curioso, ¿no? Cómo han ido evolucionando las cosas. Ahora España está en el eje del mal. Luego nos sorprendemos de que no cooperen con nosotros a la hora de facilitar información y tal. Valoramos mucho la negativa de España a dejarse arrastrar por las mentiras americanas y británicas en materia de navegación marítima. Sanaa respeta a todos los que respeten los hechos y espera que esas posiciones racionales continúen y se amplíen. Al tiempo que deseo que todos sigan distanciándose de Estados Unidos y Gran Bretaña, que amenaza la paz y la seguridad. Pues muy bien, pues aquí llevándonos bien con los islamistas. Los hutíes, grupo insurgente en Yemen apoyado por la teocracia iraní. Son un grupo islamista cuyo lema deja poco lugar a la duda. Alá es grande, muerta América, muerte Israel, maldición a los judíos, victoria para el islam. Pues bueno, estos son nuestros nuevos amigos. Oye, está muy bien, ¿eh? Dentro de poco imagino que habrá que tener también puentes con el Boko Haram de Nigeria. ¿No? Y apuesto si sí, con Al-Qaeda, ¿por qué no? No sorprende, a ver, aquí negocian con, con etarras. Es que también, pues, yo creo que es un poco coherente. Y mientras España desmantela su ejército que hace Marruecos... Marruecos espolea su escalada de rearme con nuevos carros de combate Abrams. Marruecos prosigue su escalada armamentística con la llegada de carros de combate Abrams en su versión más avanzada, el M1A2 SEP V3. El Abrams es considerado uno de los carros más potentes del mundo, un blindado de última generación, fabricado por General Dynamics, que en sus nuevas unidades incorpora actualizaciones de red, a armadura más fuerte un enlace de datos de munición para interactuar con munición avanzada y una reducción del esfuerzo de mantenimiento. El tanque Abrams pesa unas 62 toneladas y está diseñado para destruir fuerzas enemigas utilizando su enorme potencia de fuego, una maniobrabilidad y un efecto de choque difícil de superar. Con su cañón, el M1A2 puede disparar una variedad de rondas diferentes contra vehículos blindados e incluso aviones. Una pesada armadura exterior proporciona protección especial a su tripulación. Pues muy bien, eh, está perfecto, esto está espectacular. Donald Trump señala a Joe Biden. Él es el insurrecto, está destrozando Estados Unidos. Bueno, como la izquierda hace siempre, realmente tampoco. Después de los desesperados y casi surrealistas intentos de los demócratas para impedir que Donald Trump se presente a las presidenciales, el expresidente ha dado ya el siguiente paso, acusar a Biden de insurrección. Trump no solo ha negado ser culpable de insurrección, como lo acusan los demócratas, sino que ha acusado lo mismo a Joe Biden, citando como pruebas factores como la frontera abierta y achacando al presidente la responsabilidad de destruir Estados Unidos con políticas radicales. No soy un insurrecto, el corrupto Joe Biden lo es, Trump en una publicación en Truth Social. La Casa Blanca no respondió de inmediato. Los comentarios de Trump se produjeron dos días después, de que el Tribunal Supremo de Colorado dictaminara excluirlo de las elecciones primarias presidenciales del Estado sobre la base de su sección de la 14a enmienda, que impide postularse para un cargo a cualquier persona que participe en una insurrección. La izquierda y los globalistas intensifican la censura en Europa a poco más de seis meses de las elecciones. En el Congreso, los diputados de izquierdas que apoyan al gobierno de Sánchez deciden no contestar las preguntas de los periodistas. Y no ocurre nada. La presidenta del Congreso quita el turno de palabra al presidente del tercer partido de la Cámara para dirigirse a Sánchez sin guardarle el debido respeto y tampoco ocurre nada. El director de un periódico digital se sienta en primera fila en la presentación del nuevo libro de Sánchez y luego asegura que toca la exclusión de la comunidad democrática de Vox y por supuesto a nadie de la casta se le queda la cara de vergüenza. Porque en España estamos acostumbrados a la censura. Sin embargo, basta asomarse por encima de los Pirineos para darse cuenta que los partidos no gratos para el sistema y los medios de comunicación que permiten transmitir la realidad están sufriendo un ataque generalizado por parte de los poderosos. En seis meses habrá elecciones en el Parlamento Europeo. Esa cámara que decide que se puede cultivar en los campos y en la que los regímenes de Qatar, Marruecos y China compran parlamentarios. Y las últimas elecciones en Países Bajos y Alemania las encuestas recientes indican que puede producirse un terremoto político. Medidas liberticidas de instituciones. Para evitarlo, la partitocracia comunitaria, que es la misma que todavía gobierna la mayoría de naciones, está procediendo a aplicar eh, medidas contra estos partidos y contra la libertad de expresión. La Comisión Europea, el comisario de Comercio Interior y Servicios, Thierry Breton, que fue ministro en el gobierno de Sarkozy, también vinculado al PP, lleva meses amenazando a la red social X por permitir contenido ilegal y desinformación. Es decir, todo lo que no se corresponda con el relato oficial. Su propietario, Elon Musk, que el domingo anterior intervino en un acto del partido Fratelli, le ha preguntado por medio de X si ha tomado medidas similares contra otras redes sociales. Obviamente no, estas otras redes sociales son progres. Polonia. El gobierno de Donald Tusk, vinculado al PP, destituyó a una multitud de directores de organismos públicos, incluidos los de los medios de comunicación. Alemania. Los servicios de información alemanes persiguen al partido alternativa para Alemania. Irlanda. El gobierno del partido Fine Gael, miembro del Partido Popular, quiere aprobar desde hace meses una legislación que castigará severamente los delitos de odio. Francia. Macron va a prohibir una asociación católica tradicional Academia Cristiana. Mientras, los franceses ya aceptan a la agrupación nacional de Jordan Badela y Marine Le Pen como posible partido de gobierno. Parlamento Europeo. El Pleno de la Cámara retiró la inmunidad a cuatro diputados polacos del Partido de Ley y Justicia para que sean juzgados por delito de odio al compartir un vídeo de unas elecciones celebradas en 2018 sobre los peligros de la inmigración masiva. Y ahora toca hablar de economía, con un par de noticias. La inflación no da tregua, así afecta a los hogares y a las arcas del Estado. Pero os recuerdo la primera noticia de hoy. No vaya a ser que se os haya olvidado. Cuando hablemos de la inflación y de los impuestos, recordad esto. El gobierno de Sánchez gasta 124.000 euros en tareas de limpieza para su palacio. No lo olvidéis. La inflación cerrará 2023 por encima de los niveles del Banco Central Europeo. Ha sido un año de encarecimiento general, con los alimentos en cabeza y el drama es que llueve sobre mojado. Las familias afrontaron en 2022 la mayor pérdida de poder adquisitivo, pues los precios subieron una media de 8,5. Este año se han sido capaces de cubrirse con revalorizaciones salariales, arrastran todo lo anterior. Con datos de remuneración por asalariado, en base a la contabilidad. Eh, Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, calcula que desde 2011 los salarios han subido un 8,4%, pero los precios han subido un 16%. O sea que de nada sirve que, sir que suban los salarios si luego el precio de todo sigue creciendo. Estima la pérdida de poder adquisitivo en un 6,6%. La inflación ya más moderada este año, del 3,6%, ha resultado asumible en, los en las negociaciones colectivas. Sí, pero la inflación es acumulativa. ¿Qué quiere esto decir? que no es que España tenga una inflación del 3,6, es que España tiene una inflación del 3,6 sobre el eh, 8,4 del año anterior. O sea, que no no es que como te dicen baja la inflación, no la inflación no baja. La inflación no sube tanto como el año pasado, pero está subiendo sobre lo que subió el año pasado. Porque es que luego sale nadie a Calvi. bueno, estos son mentirosos profesionales, ¿eh? Es una cosa increíble. Yo cuando pongo la yo la tele no la pongo, pero cuando voy a casa algún familiar y pone la tele o lo que sea, Digo, ¿cómo pueden ser tan mentirosos y tan embaucadores? ¿Cómo pueden ser tan mentirosos? Ha bajado la inflación. O Saben así. Palmadas en el pecho, ¿no? Hemos bajado la inflación. No la habéis bajado. No la habéis bajado. No está subiendo la barbaridad que subió el año pasado por vuestra culpa. Pero sigue subiendo y sigue subiendo sobre lo que ya subió el año pasado. No le toméis el pelo a la gente, no os cachondeéis de la gente. De hecho, mirad la evolución. Si partíamos de esto, si sí, aquí, por ejemplo, vemos el mes de julio de 2021 y una ligera. Eh, un ligero decrecimiento de la subida, pero sigue siendo más que en enero de 2021, pero luego otra vez, ¡pum! pum pum, para arriba, para arriba. Aquí sí que es cierto que se suaviza un poco, pero luego continúa subiendo. Conclusión. Pues que ha subido, ya está. No ha habido una cierta recuperación. Ha habido una cierta recuperación en la capacidad adquisitiva hasta el punto de que la tasa de ahorros en la primera mitad del año ha sido relativamente elevada. Cuando en el periodo prepandemia no llegaba al 7, señala María Jesús Fernández. La experta explica que la masa salarial ha aumentado por dos vías, recuperación de los salarios y aumento del empleo. Calcula que este año se podría haber producido crecimiento de la renta disponible a las familias en términos reales del 4%, pero claro, los precios han subido en 16%. Para el año que viene, María Jesús Fernández espera también una recuperación de capacidad adquisitiva, con incrementos salariales inferiores a los de este año, pero mayores a lo habitual, y con una reducción de la inflación hasta el 3,5%, que seguiría siendo una subida. En este caso, el crecimiento de la renta disponible crecería en torno al 0,5%. En todo caso, hay que tener en cuenta que habrán pasado cuatro años y hay un 3,7% más de hogares. Por tanto, aunque la renta bruta en términos reales sea la misma, si lo hacemos por hogar, esta renta disponible está todavía un 3,7% por debajo. Eso es lo que viene a decir también el PIB per cápita. O sea que, que crece el PIB nacional, pero como hay más gente, pues si tú haces la, la división eh, per cápita, pues ha bajado. Además, María Jesús Fernández reconoce que es difícil hacer estimaciones en materia de inflación. Y finalmente, Elma Saiz protagoniza su primer desencuentro con los autónomos y se ve obligada a rectificar. Elma Saiz acaba de aterrizar en el Ministerio de Seguridad Social y ya ha tenido su primer lío con los autónomos por la actualización de su base de cotización. Todo comenzó cuando su ministerio envió a las patronales de autónomos el borrador de la próxima orden ministerial, en el texto los trabajadores por cuenta propia se encontraron con una cláusula por la cual se establecía que a partir del 1 de enero de 2024 la base de cotización de los autónomos subiría a un 8,6. Como demostró Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, en respuesta a Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, en el borrador de la orden que recibieron, en efecto se establecía esta actualización de la base de cotización. Básicamente, la cuota de autónomos es que nos obligan a los que somos autónomos, yo soy autónomo para quien no lo sepa, nos obligan a pagar para poder trabajar. Pero no solo es que paguemos una cuota de autónomos todos los meses, es que tenemos que pagar eh, trimestrales donde se tienes que pagar el IRPF. Yo hice las cuentas, yo uno de cada tres meses lo doy a Hacienda. De cada tres meses uno lo trabajo para Hacienda. Y en los otros dos meses vivo. Pero claro, también tengo que descontar que tengo que pagar a la asesoría. Pues la gestora no te va a llevar las cuentas gratis. Entonces, aquí realmente lo que han encontrado es, la mayor parte del tejido empresarial de España son pymes, que eso se incluyen empresas pequeñas y autónomos. ¿A quién le vamos a meter la carga fiscal? A las pymes y a los autónomos. ¿Por qué? Porque son los que no se pueden marchar del país, porque son los que eh, no pueden traslocalizar su producción, porque son los que no pueden cambiar la sede fiscal. Entonces, lo que hacen es ir a por ti para financiar toda la, la fiesta del gasto público. Es lo que hacen. La reacción de ATA fue advertir a los autónomos de que se recogía en el citado borrador para que aquellos que tuviesen activada la actualización automática a la base de cotización lo desactivaran con el fin de evitar esta actualización, que al final el Ministerio de Seguridad Social se ha visto obligado a rectificar. Aviso importante y urgente a los autónomos, tituló el presidente de la asociación. Recomiendo que hablen con sus graduados, gestores y asesores y desactiven la actualización automática de su base de cotización. Y con esta noticia de economía. Cerramos el podcast de hoy. Mañana y pasado no habrá podcast. Mañana es Navidad y pasado es martes y los podcasts son de miércoles a domingo. Así que muchísimas gracias a todos por verme y feliz Navidad.